El desayuno estuvo delicioso, aunque a veces con el corre-corre de cada día no tenemos tiempo para desayunar, pero amigos, ya saben que cuán importante es el desayuno porque nos da la energía para continuar el resto del día. Y ahora les voy a comentar sobre los premios Billboard, que son una de las premiaciones más importantes dentro de la música latinoamericana. La edición 2013 de los premios Billboard de la música latina se llevará a cabo en el Bank United Center de la Universidad de Miami, en Florida, el próximo jueves 25 de abril. El intérprete puertorriqueño Don Omar es uno de los favoritos tras recibir 18 nominaciones en diferentes categorías. Don Omar también ha sido nominado y es considerado como uno de los artistas más trascendentes de las redes sociales junto a Shakira, Pitbull y Michelle Tello. Quienes también han recibido 11 nominaciones son Wisin y Yandel. Le sigue Prince Royce con 10 nominaciones. También les continúan los cantantes venezolanos Chino y Nacho, quienes han sido nominados como dúo o grupo tropical del año. Chino y Nacho también conquistaron una vez más el puesto número uno de la cartelera tropical en la prestigiosa revista con su pegajoso tema Regálame un Muac, featuring con el Potro Álvarez. Esta canción fue lanzada a finales del 2012 y es parte de su último trabajo discográfico titulado Su Premio, el cual salió a la venta en octubre del 2011. Y Shakira compartió por primera vez en las redes sociales una foto de su hijito Milan. La puso en las redes sociales de Twitter para todos sus seguidores, incentivándolos a que colaboren en el baby shower virtual que ella lleva junto a UNICEF para los niños menos favorecidos. Y ahora los dejo con la chica de la semana. ¿Quieres ser la chica de la semana? Envíenos su información y foto al email que aparece aquí en pantalla. Y cambiando de tema, el consulado argentino en Nueva York realizó un evento privado de cata de vino argentino. Así que nuestros compañeros Magela y Roberto asistieron a este evento. Veamos la nota.